Dice la Torah en Kedoshá, Banim atem la dunay elohem, lotit godi duvelo tasimu korhaven anehem, lamet. Por Olam proclama que nosotros somos hijos de él. Por consiguiente, si somos hijos directos de Akadosh Baruj Hu, tenemos que tener una conducta diferente. Que lotit godedu. ¿Qué es lotit godedu? Cuando una persona se hace daño en su piel, en su cuerpo, porque quiere demostrar que tiene mucho sufrimiento por alguien que se fue de este mundo. O se hace como una pelada, velota sin un corjaven en su cabeza. ¿Por qué? Porque quiere mostrar también el sufrimiento que tiene por el fallecido. Y dice ahora la Torah, Yam Kadosh Atah la Hashem lo queja. Vos sos un pueblo santificado. Pashia Kadosh dice, Kedushat Atzmeja me aboteja. La santificación que vos tenés viene de tus ancestros. Y aparte, Ubeja Bahar Hashem Liotolam Segula. Y en ti, Borolam eligió de ser de ti un pueblo prodigio, un pueblo que tiene una propiedad especial, Mikola, de dentro de todos los pueblos, ayer al Pene que están sobre la faz de la tierra. Por eso, que después la Perashá nos va a decir qué podemos comer, qué no podemos comer, qué animales son kasherim, qué animales no son kasherim. El concepto de pureza e impureza nace desde que Akadosh Baruj Hu nos diferencia de los demás pueblos, nos hace diferentes. Ubeja Bahar Hashem. Y esto hay que asumirlo, hay que tener esta responsabilidad de la persona saber que hay cosas que son kasherim para comer, otras que no. Aunque él no las entienda, hay un concepto que es abstracto que nos hace la diferencia entre los demás pueblos. Solo para que entendamos, una carne no kasher es directamente varias y varias prohibiciones, aunque sea de un animal tahor. Por ejemplo, eso que no fue hecho shahitán en el animal. Eso que la carne tiene sangre. También en esta perashá, la perashá dice explícitamente que no se puede comer el sangre de la sangre del animal. Y así muchísimas indicaciones de la Torá que son infracciones. ¿Para qué? Que no se cuida del kasher. Pero no es una infracción material, sino totalmente espiritual. Como dice aquí, que Am Kadosh Atah la Hashem lo queja. Vos sos un pueblo santificado por Akadosh Baruj Hu, desde Abraham, Isaac y Jacob. Y tenemos la responsabilidad de seguir cumpliendo estas normas y no decir, Shalom Alay Nafshi, yo hago mi vida y sigo para adelante. Por ejemplo, la Torah dice, esto es lo que no vas a comer. Todos los que tienen son rumiantes, pero no tienen las pezuñas cortadas. O al revés, tienen las pezuñas cortadas y no son rumiantes. Y la Torah cita como cita en la Perashat Shemini, los cuatro animales nada más que tienen uno de esos simanim, cuatro animales en todo el mundo, que tienen el simán que son rumiantes, es el camello, es el conejo y es la liebre. Estos son los tres que son rumiantes y no tienen las pezuñas cortadas. El que tiene la pezuña cortada y no rumiante, solo uno. ¿Quién es? El chancho. Betahazir kimafris parsahu veloguera. No solamente no se puede comer el hazir, sino también tocarlo. Tocarlo, ¿cuál es el problema? También no se debe. No hay que alejarse del chancho. Al pie a Kabbalah, esto dice la Torah, al pie a Kabbalah, ¿cuál es el problema que no se puede comer? ¿Por qué? No, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el motivo de que no se come chancho? Dice el Zohar Kadosh, porque el chancho es el animal en el cual se muestra una cosa y es otra. ¿Entienden? Él muestra así las pezuñas para adelante, como dice el Talmud, diciendo, Reú aní kasher, miren, yo soy kasher, pero por dentro no es. Muestra una cosa por fuera y por dentro muestra es otra cosa. Esto es lo Shear HaAmim. Los otros pueblos son igualitos que el chancho.
Se muestran todos tzadikim, pero cuando entras un poquito a ver qué hacen por adentro, yaharam. Por afuera parece todo pinta lindo, pero por adentro está todo, si se puede decir, podrido. Am Israel no puede ser así. Am Israel tiene que ser ojo que varó. Como es por dentro, es por fuera. Y no tiene esta filosofía de mostrar, Reú, Ani, Kasher, miren, yo soy Kasher. Este es el concepto del Yehudí, y por eso lo que nosotros ingerimos nos da fuerzas para seguir en este camino, para seguir en el camino de ser, por dentro y por fuera, la misma persona. Ese es el secreto que hay en el Kashrut. Así dice el Zohar en la Perashat Pinehas. El secreto del Kashrut es que nos hace mejores personas de verdad. Por eso que hay que comer kasher, según la Kabbalah. Terminando, lo mismo con los peces del agua. Con los peces del agua, hay peces que son kasher y hay peces que no son kasher. Los peces que son kasher nos dan tajará, nos dan pureza. Y los que no son kasher, lo contrario. Hoy se puede ver, a través de muchas filmaciones que hay, no me acuerdo cómo se llama ese programa que muestra lo que pasa en los mares o con los animales. ¿Planeta Animal existe todavía? ¿Eh? Animal Planet. Uno puede ver cómo se comportan los animales que no son kasher. Vean una vez eso solo para ver por qué la Torah nos prohibía a nosotros como Yehudim ingerir, consumir peces que no son kasher. Vean el pulpo cómo se... ¡Ay! Bar Minan. Todo eso es un indicio de midot refinados para que nosotros tengamos características refinadas. Por eso comer animal kasher conforme tiene la halajá, como dice la ley, que hay que ser un animal totalmente kasher. Por eso lo mismo con los peces, comer los peces que son tehorim, para nosotros tener una neshama refinada, mitot refinados, ser por dentro y por fuera buenas personas. Baruja Donaila, hola. Amén, amén.